Bueno, yo creo que el rol que nosotros debemos asumir es el que hemos tenido en todos los mundiales, sin creernos de más, sin vernos más de lo que somos hasta el día de hoy. Somos una selección que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos. Y ahora es llegar y México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el Mundial. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ser honestos y decir, México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Que de ahí parte después que, oye, ¿te ilusiona quedar campeón del mundo? Claro que sí, ¿a quién no? Me encantaría, por supuesto que estoy, por eso estoy en un Mundial, porque voy a pelearlo. ¿Que va a ser sencillo? Pues no lo va a ser. Pero sí tener esa claridad de que somos una selección que hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y que para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado, ¿no? ¿Magia cuál es? Yo creo que el trabajo, la disciplina, la constancia, el querer ganar, el querer hacer cosas distintas, el querer ganar como grupo. No hay una fórmula secreta, ¿no? Que no esté basada en el trabajo, la dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, el día a día, porque no es nada más el día del partido. Hay un trabajo previo que pasa por la cancha de entrenamiento, que pasa por el gimnasio, que pasa por lo mental, que pasa por tu familia, que pasa por el apoyo de tu gente, de tus seres queridos, que te dejen desarrollar tu carrera y te permitan hacerla de la mejor manera en eso que se llama el entrenamiento invisible. Entonces es un todo, ¿no? No es nada más el hacerlo el día del fin de semana. Y en base a eso, el deseo de sobresalir y de hacerlo por tu país, ¿no? Así es que mostrar el orgullo de ser mexicano y de que somos capaces de hacerlo. Bueno, pesimismo, ya lo repetí, ¿no? Creo que yo no lo veo en la gente, ni lo percibo en la gente, lo percibo de otro lado. Y tampoco es algo que a nosotros como jugadores, sobre todo a mí ya con experiencia, me sorprende. No, es algo que yo creía, como dije hace rato, que habíamos tratado de mejorar como país. Como... A la hora que el mexicano tiene que cerrar filas, todos cerramos filas, todos vamos a la misma, todos apoyamos y queremos que le vaya bien a la selección, ¿no? Las escuelas dejan de dar clase, los trabajos, se cierran las oficinas, se llenan restaurantes, se llenan los bares y ese es el camino, ¿no? Lo otro no está en nosotros, son cosas que uno no controla y no lo vamos a hacer nunca, va a ser muy difícil. Así es que enfocarnos a lo que realmente importa, que es en la cancha y a mejorar y a tratar de hacer buenos juegos, que es ahí donde sí podemos hacerlo, ¿no? Bueno, futbolísticamente, por supuesto que tenemos que mejorar en esa efectividad. Creo que se han hecho buenos partidos que a veces no se ha demostrado en el marcador por falta quizá de esa contundencia. Por ahí el partido, voy a hablar de los últimos, ¿no? El de Paraguay, que se jugó muy bien, donde faltó que entrara el balón. El partido contra Ecuador, donde tuvimos opciones de irnos adelante en el marcador, de abrir el marcador y no lo pudimos hacer. Entonces, en torneos importantes, en torneos internacionales, hay que tener esa contundencia para ganar los puntos. Y yo creo que eso es un poquito lo que nos ha faltado, ¿no? Y poco a poco el que no entre, el que falles, te va mermando un poquito la confianza. Pero yo creo que es cuestión de que nos vayamos soltando, que se acerca la fecha, cuando se dé la lista. Y el equipo tiene calidad y talento de sobra para sobreponerse a eso, ¿no? Y en lo defensivo creo que lo hemos hecho bastante bien. El equipo se ha mostrado muy bien. Y en base a eso, ¿no? A una buena defensiva es que hemos sacado los puntos en los mundiales. Entonces no olvidarnos de eso, de tener un equipo sólido atrás y contundente adelante, que es lo que te hace ganar los juegos.